son bestiales, tío. ¿Cómo son los mapas, Guillermo? Bestiales. Me tenéis que dar like luego. Me va a comer los huevichis. ¿De quedarte ahí para qué? Porque voy a transmitir. ¿Pero qué va a transmitir? ¿Cómo te sale la primera curva? Caros. Ah, bueno. Me das con el cabrón del niño. Pero... Y yo no me meto con el cabrón del niño. Es que el niño es cabrón, de por sí. Bueno. Que es corredor el carro. Corre como un campeón. Todo el mundo le dice campeones, campeones. Ay. 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 Me vi con mi caballo, papá. Corre caballo. Cabrón, corre caballo. Ay, ay. Ay, que me atacan. Ay, que me estoy metiendo en una zona que no conozco. La zona es nueva. Y dejo mi caballo. No, otra ciudad. ¡Ole! ¡Yo! ¡Qué pedazo de ciudad aquí, chaval! La del puerto. La ciudad es grande, papá. Qué chula es esta ciudad, tío. Además, lo bueno que tiene es que esta ciudad es tan grande que es de las que tiene de todo. Si es que tiene de todo. Girmul. 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 Bien. ¿Pero Girmul?
Si bajas un pelín el audio, Claro. pero solo un pelín, ¿eh? Lo justo para que se salga en la carrera. A ver, voy a probar qué cual tengo. Se me han volado el sombrero. Ah, no, está aquí. Llega el Pedro Sánchez y dice que la enseñanza tiene que ser hasta los 18 años. Si Ay, no que me son atacan, que me capaces atacan. de hacer que los niños con 14 años Ay, que vayan me a la escuela, atacan, que ¿cómo me lo vamos a atacan. hacer con 17 años? Yo siempre digo que Me tiene que haber atacan, me una ley de atacan. educación que dure una generación. Y la verdad es que es una pena. Pero lo que dice Pablo, hay una cosa que yo lo he criticado muchas veces. La autoridad del maestro. No se la creen los niños, pero es que esa autoridad del maestro la tienen que mamar en casa. Y no se Sí. la creen los padres. ¿A Pero es poco? que no se la creen ni los políticos. Sí. Porque hemos visto casos de niños de cuarto de eso que Ay. han suspendido cuatro y cinco asignaturas, van los padres a recurrir a la delegación de educación y aprueban por Ministerio de la Ley. Y cuando cambian de ciclo, aprueban por Ministerio de la Ley. ¿Cuándo se ha visto que apruebes por transcurso del tiempo? Y yo siempre digo, la que más me duele, la sentencia que más me duele dictar es condenar a chavales a aprender a leer o chavales condenarlos a sacarse la enseñanza obligatoria cuando estamos en una comunidad y en un país que la enseñanza es obligatoria. Por eso hace falta una ley de educación pactada y que dure una generación. Claro. Y autoridad, que nos ha dado miedo hablar del principio de autoridad. Y como dicen, y yo lo digo siempre, y Pablo ya lo he comentado con él varias veces, que todos somos iguales ante la ley, pero unos más que otros. Y yo soy más igual que mi hijo porque soy su padre. Y el maestro tiene que ser más igual que el alumno porque es su maestro. ¿Tú cómo lo ves? Y así Se quemando empezamos el guerrero. desobedeciendo al padre, Sí. pegándole al padre, al maestro y pegándole al presidente de gobierno. Pues tira, pues esto es lo que hay. Y te echa Sí. el guardia civil el alto Tú. y te lo cargas. Y así va. Joder, el juez Calatayud este es la polla, macho. Vamos a correr, vamos a perder y rating. Joder. Venga, baja, ¿eh? Espera un momento, mi madre. Bueno, salgo un rato de mi madre. Hasta luego. Hasta luego. Mamá, ¿está bien? Sí, pues me voy. Verás tú lo que tarda Blasito en despachar a la mamá. Bueno, vamos para adentro. Vamos a ver qué pasa. Lo mismo se cuelga, lo mismo no funciona. Lo mismo viene el Blare. A ver, split 3. Toma, ¿no? Está lloviendo.
No. 30 grados de noche, po de puta madre. Ah, no, 18 grados. Hostia. Uf, ¿cómo dispara esto? 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 4. No, ponle 40, ponle 47 litros, sí. Caballo que viene de bonanza. Voy para la coronera. Venga. Mira, una carrera de noche, Girmil. Uy, qué miedo de noche, papal. ¿El barbón ha entrado? ¡Ay! ¡Al lado Neo! Girmul, dame la ahí, Bakis. Dame la ahí. ¿Ya estás corriendo? Estoy cualificando. Vamos, si queréis, que yo no os obligo. No, no, que te doy la ahí de primera vez que no te llevas media hora diciéndote la ahí. Claro. ¿Acaso lo dudas? Ya yo ya te di el light, el prime te lo di. Car on the left, clear on the left. Ay, ay, me falo mi alma, cada ay. Varela. Vale, acá.
Con palomitas, vamos, palomitas, palomitas de maíz, palomitas de maíz. Tiri, 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 tiri. ¿Eran palomitas? Oh. ¿Te has comprado el Diablo 4, Bakis? No. Ah, pues entonces yo sigo sin comprármelo. Claro. Claro, tú esperas, no lo compraba aquí, no te lo compro real. Claro. Yellow Flag, exacto. Porque Barbo dijo que va a esperar por lo menos 2 años. O 3, hasta que no baje la mitad del precio, claro. Dale 2 fines de semana más al barbillo. Me dice que nunca se ha gastado 50 euros en un producto. Y que el Diablo... que no es fatal. Y hoy las 24 horas, papal. Correcto, hay que ir ahora a verlo. Pero, ¿qué va a hacer? Acá lo puedes. Lo deja frente y ya está. Pues ya está.
Masking Glen, ¿no? ¿Masking Glen? Masking Glen. Masking Glen es. Mira, también hay MotoGPs. ¿MotoGPs? Uy, qué susto, Neo. Oye, tengo ocho de brevadero de estos. ¿Ocho brevaderos? Brevaderos es. Sí que está bien hecho es el 3D, tío, me gusta. Y luego la ciudad, hay algunas ciudades muy bien hechas. Palomitas de maíz. Puta. Puta, puta. Vamos sin querer. Ay. Ay, voy a correr sin ganas. Esto no mola. Va a correr sin ganas. Es como cagar sin ganas, igual. Ay, no digas cagar que lo tengo ahí. Que todo es que tengo que salir corriendo. A ver si viene Blare pronto y se acaba esto ya. Vale, te están llamando por la mierda, no por otra cosa, eh. Como siempre. Uy. Joder, que estaba escuchando a uno que se estaba echando un chorrito de el efecto del sonido. Y quería que digo, ya corre, se ha ido a mear con los cascos puestos. Bueno, dame tiempo. Ya, ya. Si no es por eso. ¿30 segundos? 30 segundos. Vamos a ello. Tu. 20 segundos. Gilmour. 30. Ay, que me matan. ¿Cuánta gente hay aquí? 30 segundos. 20 segundos. Stay in double file.
mira, tiene el 1. Green light, go, go, go. Car on the left. Clear on the left. Toma, ya, ya la guiaron. Vale. ¿El uno? ¿Qué, chaval? Ferraris, ¿cómo andan, macho? Este me está jodiendo, hijo de puta. Venga, vamos. Joder, es que lo que jode es que te montes el taponcito y te lleguen los de atrás, coño. Cuando los había cogido 3-4 segundos. El Macay este la que está liando, cabrón. Puto Mercedes de mierda.
Podría ser Pipis. Acaba de comer la campanilla. ¿Yo? ¿Mapan? Que el hombre de delante se pegue una hostia por el de delante, ¿correcto? Claro. Y tú te mantienes ahí y pasas del noveno al sexto. Del noveno. ¿Tú eres del noveno mismo? Sí. Soy del primero. Entonces. Es que no te acuerdas, Guillermo. No me acuerdo ya. Hace tiempo que no me llevas al catre. Digo, a chutar más nada de chutar. Pues sí, mira que se pega, que se pega. Mira, ¿lo ves? Sí, hay un problema. ¿Ya son más de las 12? No, a partir de las 11 se puede. Ah, ah, ya es a las 11. Son las 12, no 10. Pero ya me lo dicen en Alemania. En Alemania el fin de semana a partir de las 11 se puede tomar cervecita fresquita si hace. Pero es una hora menos en Alemania. No, en Alemania es la misma hora que no. La hora de ver. Es la misma hora. Puto fascista. Mira, hay un perrico, hay un perrico. Otro perrito.
parecen como los perros del desierto, esos chiquititos que hay. Los perritos de las praderas. Busca el sagrario en el exterior. ¡Ay! ¡Qué calor, tú! Ya llega el puto verano de los cojones. Bueno, me queda poco ya de carrera. ¿Ya está aquí el Velare? Entra, adiós. Adiós. Acaba de arrancar las trampolitas para recoger. No, el coche ya va distinto. Puta, solamente por aparecer, qué habilidad tiene, tío. Debería ir a los concursos de la tele para agafar. No, tío, ¿qué hace? Pero me estás viendo. Yo, el del Ferrari, qué bueno era, ¿no? Ese estará escuchando a nosotros en otro tweet. Estoy hablando de Blare. No me ha visto, macho. ¿Y el Zora se ha ido? No me he dado ni cuenta. Te ha dicho que iba a salir. ¡Joder! Lo que yo te digo. ¡Ay! Es lo que te he dicho. Es el puto Blare, tío. Ibas perfecto en la carrera hasta que entró. Madre mía, se apagan las luces, papá. Mira cómo se apagan las luces. Hostia, ¿en serio? ¿Verdad? Que sí, se apaga. ¿Cómo es el rally? Ya te puedes ir, Blares. Ya has hecho lo tuyo. Después de ya, dime.
volante torcido, papá. Bueno, bien. No me están saliendo muy bien las carreras en Basking Glens, No. No, a mí es que como ese circuito nunca me ha gustado. A mí me gusta, pero no. Nunca me ha gustado Basking Glens. No sé. No me preguntes, Igual que la cosa sí que ay, pobre BMW, lo estoy rompiendo. Mejor que rompa el lagar tuyo, de verdad. Eso sí. Me duele el dedo índice, papa. Eso que está gordo, cabrón. Del diablo, sí. Pero, cógete el mando y juega con el mando, hombre. Recorpa por favor. ¿Tú juegas o echas la fiesta? Buenas, o echan la siesta en el carro. Dios, mis cojos me están perdiendo el ratón. Ahora lo que se lleva es el mando, ¿no? Hombre, el mando sí. Yellow flag is actual. ¿Qué pasa? ¿Puedo usar? Claro. Es el mando y el volante. El cubierto hace para controlar el volante. Intención no es en ninguna parte de tu cuerpo. No te duele la muñeca. ¿En el objeto? Después te vuelvo a recolocar. ¿Qué te cojo con el peto? Medio del peto. Ese peto que nada, con uno colgando. Con una de las tirillas colgando ahí. ¿Se ha escapado algo ahí o qué? Yo creo que se ha cagado. Se ha cagado, pero bien, ¿no?
la música. Yellow flag in sector 2. Ya se une, así que tenemos para el diablo. El diablo que va a tener. Hay malo, malo. Bueno, pues P9, papal. Alright, check it, flag. Good job. You did the best you could. I'll bring the car back. Después de haberme piñado. No está mal. Y además yo solito. Esta vez me la como yo entera. Es legendario. Vamos a apuntarnos a la siguiente, ¿no? Qué delicado. Joder, ya me buscan a mí todo. Eso es lo que voy a hacer, ¿no? Bueno, tengo que ir para allá. Tengo que ir para allá, para el otro lado, papá. ¡Ay, qué calor! Pero si no se caló todavía, papá. ¡Ay, qué calor! Que no se caló. ¡Ay! Voy a cagar.
Ay, ay. En delante del tren. Arrancaba todo. Cada tío, es que se ponen delante del tren con el caballo, cada vez que hacen eso, les atropello y me sube la recompensa. Uy, que mandó un bastón. Tirar del tren. Uy, que mandó un bastón. ¿Un bastón papel? Vale. 22 principal. Con aturdimiento, habilidades básicas. Tiene un compañero más. Además, tu habilidad de compañero inflige. No tiene uno compañero más. Solo druida. Pues este va a ser mejor, ¿no? Lo que pasa es que este no tiene. Hay que ponerle, ¿vale? Hay que volver. Subirle el nivel. Correa se ha ido a cagar, ahora viene. Porque yo tengo una banda de rock and roll. Wow, wow. Ay.
Bye. Bye. Oye, el bicho este que es un portamosca. Huésped pestilente. Lo que hace. ¡Ay! ¿Le ha cagado, hijo? ¡Ay, sí, hijo, sí! Pues otra vez en Watkins Glen. ¿Por eso? Aquí te estoy viendo. ¿Otra carrera igual? ¿Otra carrera en Watkins Glen? Sí, tengo que echar dos. A ver. Es que me lo ha prescrito el médico. ¿Te lo ha dicho Aquiles? No, el médico. Ah, Aquiles es tu médico, ¿no? Aquiles es un pringao. Espero que me esté viendo aquí y le me esté dando like. Hombre, te estará dando like. Y subprime. Y subprime también. Ya, el prime ya se lo habrá dado a otro. Mariconazo. Tu 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 tu. Es que el Blare, si fuera tonto, no llegaba ni a la mitad de lo que hace, ¿eh? Es que la madre que le parió. Tonto, no llegaba ni a la mitad de lo que está ahí tranquilo contigo, ¿no? Sí, sí, está, no, yo no me voy, yo estoy aquí. Ay, no será otra vez de noche, ¿no? Pues será.
Bueno, vamos a correr. Server open. ¿Has conseguido que no se te estropee el aseto o...? Es aleatorio. Ah, bueno. Ahora lo mismo llego, echo la carrera y a tomar por culo. ¿Vale? Qué guay. Entonces, pues de puta madre, haciendo amigos. Muy bien, 30 grados. ¿Qué número salgo? Hostia, si soy de los últimos. Bueno, poco que haga, gano Irrati. Amalia. Voy a cargar el de Quali. A ver qué tal. Venga, tío, dale. Thank you.
mata, ay, que me mata. Dame like. Y subscribe. ¿Qué pasa, Manol? Claro que soy muy malo. Y encima está aquí Blare. Si está Blare no se cuelga, lo que hago es me estrello. Ahora de día, por lo menos tiene mejor percepción del circuito. Yellow flag is actual. El Yuri Sport. El Yuri Sport. Yuri. Es que EU se dice hoy. EU. No lo entiendo. Pues a vivir. No ha tenido a vivir. ¿A mí me Es que Baki son los chistes que entiende el Zora.
sé si me vas a meter la pena. Yellow flag is actual. Ay, bueno. Joder, 43, no vendrás subnormales. Tu 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 tu. Ay, que viene el Blalari. ¿Otra vez te vas a Agri? No, Blalari no le diga que juegue el diablo porque lo rompe. Habibi. Soy el único BMW que está aquí, todo el mundo con los putos Ferrari de los huevos. Enanito. Pero no era el mejor BMW. ¿Eh? Era el mejor el BMW. Sí, pero han sacado el Ferrari y ahora el más mejor es el Ferrari. Ah, vale. Entonces los BMW ya no los cogen. Un diario viejo. Eso, pues eso. Los Ferrari son unos mierdas. Uy, el tío Tony. Pues sí, es el Tonis. Maestro. Mira, los Aston Martin sí que no los coge nadie. Eso es más malo. Pero sí son los más mejores, ¿eh? Los Aston Martínez. Los Antón Martínez. Antón Martínez, ¿no? La estación de tren, el metro. Claro. ¿No? Eso es. Era ahí, entre ahí, Argüelles estaban los barcos, pues, de fiesta, joder. ¿Pero está corriendo Tony contigo? No, no.
No, Tony solo me apoya moralmente. ¿Cómo es la moral de Tony? Porque es el maestro. Maestro Antonio. Maestro Antonio. El que ha ganado, ha tenido que venir Tony para ganar algo. El Frozen. Luego van el primero del grupo, pensar de Frozen. A por ellos, Tony. Aquí iba a ser complicado, pero bueno. ¡Hola! ¡Ay! ¡Hola, caracola! ¡Hola, carachocho! ¿Ya estás con los diablos? No. Pues el vaquillo ya estamos en nivel 3. Ya. Estamos tardando mucho para decidirte ahí. Es que estoy esperando a que venga aquí a jugar conmigo. Adiós, por eso yo creo que es más difícil. Ahí que ya lo veo. Yo no sé qué le hiciste. No hace falta que te inventes excusa, guay. Yo no sé qué le hicisteis al muchacho que sale corriendo. Pues ya te lo diré yo, hijo, ya te lo diré yo. No le daba al Guillermo lo que quería. De correa, pero papá, yo creo que el que le ha cogido el dinero de la botonera y se ha escapado. ¿De verdad mi botón es para jugar al diablo? Déjame que te presente a Anito, el rey de los botones. 20 seconds. Let me introduce you. Aquí los botones. ¿De los botones? Anito se los mandaba el killer, solo te digo. Pero Anito le robó los botones correas. No, es que estaban compinchados, ahora ya ves que no, que va cada uno por lado. Él roba botones. Oficial. Claro. No, pero he oído yo vende lo de correa y mis botones. ¿De los botones? Ay, precalentando sombreadores. Precalentando los sombreadores. Bueno, yo qué sé, pero es lo que ha dicho, tío. Precalentando sombreadores, yo he dicho. Hombre, caliéntame el sombreador. Calienta ahí los sombreadores, hombre. A ver que me han crecido las menas de comer. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Estás jugando al Valheim? Guillermo. Estoy jugando a Gear Rising. ¿Estás jugando al Valheim? Que hay un nuevo parche, Guillermo. Claro, ya lo he jugado yo. ¿Has jugado al parche? ¿Has jugado al parche? ¿Has jugado al parche? Claro. ¿Qué? No me acuerdo. Vamos, que no las matas. Claro. Estoy esperándote aquí para jugar contigo. ¡Dios! ¡Dios! ¡La habéis visto! ¡Hostia! Ese ha hecho J-Post, tío. ¡Hala! Yo ya lo he visto todo. ¡Madre mía! A ese le van a echar. Le van a echar, pero bien. Venga, cabrones, vamos. Madre que parió.
Dora te da cuenta y le das al uno. Cuando saltas del caballo te conviertes en un oso. Sí, te convertirás en otra cosa, pero a mí el mío se convierte en oso, colega. Lo único que pone es que será la esa de cada... cerveza, papá. Vamos. Ay, me pica el pito, Guillermo. ¿Guillermo? Sí, pero ¿por qué me da? Que necesita cariño.
Uf, madre mía. Lo mando por ahí. Me mataron, tío, me mataron. Hostia, tengo que empezar, le quedamos nada. 100%. Vale, entonces vamos a la cosa. Donate. Ah, reparamos. Ya reparar, papá. Dios, man, un 10%, fíjate tú, y era una secundaria, eh. Que no era. Papal. Papal, A mira el stronghold, lo dejo palo. Ahora que me peguen los flanes, ¿no? ¿Lo hemos cambiado? No, me he tomado una poción de más resistencia. Vale. A ver si era menos resistencia. Mira. Es de perdero. Es posible que más sea menos. ¿Desde cuándo inflamable significa flamable? Otra que no puedo hacer, no sé por qué.
¡Ey, perdón! ¿Qué va a ser eso? Bueno, pues la poción esta no... No sé, de lo mismo tengo que pegar y dar vuelta. Pegar y dar vuelta. Eso. Y encima... Es que hay algo que me quita un montón de vida, no sé lo que es. ¿Los malos? Las profesiones. Nada. Los malos suelen pegar para quitarte la vida. Llámame loco, ¿eh? Sí, pero es que hace... hay un golpe, ¿eh? A ver, tienen que esquivar también, ¿eh? Sí, 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 claro, claro. El problema es que por mucho que esquive, no puedo... Yo, pero es que me da. Ahora, si me tiro que yo no la estoy. También puede ser veneno. Yo tendría problema que para que nada. Probablemente, si es que yo pasé más. Y así te mato tan rápido. Claro, si te matas rápido, pues te acaba matando. Vamos. No, pega, pega, creo que no es suficiente. El problema es no. Que me quita un montón de vida, tío. ¿Qué le gusta? ¿Le gusta llorar? ¿Sin llorar? Es que tira un naufragio. Mira, 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 mira. Lo matará y ni se acordará. Me parece 3.000 y pico, 4.000, 3.000. Veo, ya me mato otra vez. No te conformo, tío. Dando vueltas, esperando, pegando, tampoco me mata. Porque 3.648. ¿Y cuánto tienes de vida? Yo tengo 2.000. ¿Qué poder? 2.500 de vida y 3.700 de poder de ataque, ¿cuánto tienes? 1.226. Es decir, yo tengo lo mismo que tú, un poco más, y me mata. Pues porque, a ver, ¿qué es lo que pasa? Yo tengo... Pues, bueno, pues, sí. Yo creo que te han dado el Diablo 4 estropeado. Cámbialo. Tengo 50% de la moto. Resisto 67% al fuego, 40% al frío, 42% al rayo, 60% al veneno, 45% al arco. Y tengo el 100% de daño por los que están cercanos, 15%, 20% y 15%. Mira, y que no sé. Al fuego tengo 63, al frío 48, al rayo 48, al veneno 65, a la sombra 48. Reducción de daño de élite, 10%. Algo más, porque tengo que entrar a pelea cuerpo a cuerpo y me tiro unas magias y entonces me pongo otra vuelta. Claro, el problema es que me empieza a tirarme unas cosas que son como misiles de veneno, de lo que sea, y me revienta, me quita la vida. Y eso a ver, me uno a ti, te ayudo. A ver si te puedo evitar. Vamos, vamos. No, pues déjala. No le des, no le des, ya está. Yo te quiero acabar esta calle aquí. Mata a Aizel. Tú a Aizel lo has matado ya. Es que no lo sé. Porque luego no soy capaz de ver las cosas. He intentado otra vez. Es sin querer un diálogo de estos de los que les indico. Y no es capaz de contar lo que estaba diciendo. Sí, que como fuera una biblioteca de los que van sí, que la, para poder la, leer. Lo que estoy haciendo. Y hablar y a veces antes a los planes.
slow car ahead. Ya, puede ser. Los osos me dan dos hostias y me dejan a vivir. ¿Los osos amorosos? Espérate, porque ahora tengo una cosa nueva de los estuneos. Voy a reparar la armadura. Voy a reparar la armadura. Ay, yo no sé dónde coño he perdido el tiempo. Me cago en la puta. Darme like. Ya te estoy dando like. Y subscribe. Voy a un canal de Twitch de arroz y desgracia. Comidas y bebidas. Pero ¿oh? Si merece la pena, se lo paso aquí. Uf, ahí se casi se te cruza. Para dos vueltas. Este es para más, creo, más correr. ¡Vamos!
cambia de arma, una cosita del arma. Que cambia de arma. Última vuelta. Última vuelta. Con más grande. Tengo más grande y luego ya que no me estoy. Sí, el besito que hace. Va. Pues se te ha ido un follow. Ahora estamos 6. ¡Qué calor, tú! Toma ya, P6. ¡Madre! Ay, espera, hay que guardar el replay. Este quiero verle. ¿Cómo se han llevado al otro? ¡Qué calor, chaval! ¡Qué calor! ¡Oh! ¿Qué hora es? La hora del calor. ¡Hostia! ¡Ay! ¿Saliste quinto, has terminado sexto? ¿Con el número 27? El número no, 27, he salido... Bueno, ahí puede ser 11. Quinto. Ay, y he acabado sexto. ¡Uf! ¿El número 27 corresponde con tu número de posición teórica? No, con el número al cual he entrado a la parrilla. Con sus pelotas, me... Ah, vale. A ver si va como en el rating de... Carrerón. ¡Joder, qué calor! Ay, yo quiero ver al que han matado, macho. Es que le he visto mi vida pasar por delante. Yo he visto uno volando ahí, digo... Sí, sí. Ha hecho como... ¡Fu! Pero bueno, pues me libré. Sí, a ver. Sí, ha sido curioso. ¡Oh! Yo creo que alguien que pisaría hierba. Y al frenar se la cosa al coche, ¿no? Porque no muy normal, ¿no? Ya se ha muerto la puta de la madre, venga, vamos. Bueno, que no se muere, ¿cómo aguanta? Tú.
Los de adelante han sido comedidos porque han frenado bien, pero el de atrás ha venido como un toro, vamos. He hecho buena salida y he ganado aquí al de la izquierda. La trasera del Ferrari, qué curiosa es. Parece más un... Espera. Un Lambo de los 70. ¡Vida! Pero tío. ¿De dónde venía ese? Se quería llevar a alguien, ¿no? Pero como coño, viene de la hierba, para, hostia, chaval, ese ha pisado hierba. A ver, dale para atrás para verlo, porque, y buscar al tío. Sí, está pisado hierba, ha pisado hierba, se ha metido por aquí por la derecha. Con la goma, y seguramente... Ha querido frenar, porque, a ver, no, es que mira, es que le han dado. Ah, que le han dado. Sí. La habrán empujado. ¡Pum! Le dan por detrás. Adiós, pues ya está. Hostia, pues sí que iba lanzado, ¿eh? Ay, no ha podido hacer nada. Este es el que le ha dado por detrás. El MMV. Sí, es que me cago en los putos MMV. Sí que son todos unos gilipollas. Se la ha comido. Porque ha frenado tarde. Sí, ha frenado tarde. ¿Qué es lo que ocurre con estas cosas? Mira. Ahí. Tiki, 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 tiki. Rebota. A ver, el hombre lo ha hecho sin querer. Yo he pasado porque... Pero que el efecto... Fíjate. Porque patata. El efecto rebote que ha hecho el coche. Un poco exagerado, ¿no? No, estaba bien, yo creo. Fíjate que se mete por ahí por la izquierda. Pero por el peso y el arrastre se habría deformado el coche un montón. O sea, es que es demasiado. Es que acelera muchísimo estando frenando. Pero es hierba, tío, ahí no puedes frenar. No, la hierba sí, no, yo en la hierba ya lo di por perdido. No, es la aceleración que coges por el golpe cuando estás frenando. Claro. Pero en el momento que están los dos están frenando y acelera. Macho, demasiado el coche. De coges demasiado de aceleraciones impulso. Y de físicas, madre mía, me la ponéis dura. No, coño, pero es que es por como una carambola de canica que no estás demasiado acelerado. Le da mucho impulso. Pero están los dos frenando y es cierto que el de BMW tiene un poquito más de velocidad. Un poquito. Claro, pero es que le arrastra afuera, el otro suelta el freno. Porque el otro ha soltado el freno mientras que estaba ahí y ha dejado el coche correr. No ha soltado el freno. Que sí, Joder, ya te digo yo. Las luces, si lo que no, que había un... Vamos a ver, Guillermo. A ver, que yo lo veo, dale para atrás. Que no te creo yo nada, que tú eres muy mariquita. Espera. Que te veo con retardo. Lo que estoy viendo en la imagen con lo que me dices. Entiendo. ¿Vale? Ok. No el BMW. Yo estoy mirando. Sí, las sí. Luces verás cómo suelta un poco. Es decir, los primeros metros. El Ferrari. Sí, sigue el Ferrari con esto pulsado. Verás, ahí empieza a frenar. El BMW empieza a frenar. Se lo lleva. ¿Vale? Porque va tarde. Frena mogollón de tarde. Sí. Le enchufa. Está Ferrari frenando. Vale, frenando, está frenando. Frenando, frena. Le da el golpe y suelta. Le da el golpe. Mira, sí, verás cómo frenando. Ahora suelta el freno. No, todavía no. Yo veo el Ferrari. Bueno, ahora frenando. Lo vas a ver, Irmo, espérate. Y ahora, suelta el freno cuando toca hierba. Y ahora lo vuelve a pulsar y ya ahí ya da igual, si es que da igual. No, eso da igual. Todo lo que sea, digamos, cuando entra en hierba, el coche ya va acelerado ahí. Pero es el momento del impacto, es como si cogiera un impulso sobredimensionado. Porque lleva todo el rato de arrastre hasta que llega la hierba frenando. No sé, me parece un efecto... Ya me está dando esto, espérate. Demasiado exagerado. O yo lo veo. No sé, da un efecto ahí como si perdiera efecto suelo o cogiera aire, yo qué sé. El coche hace boom y acelera con mucha velocidad. Pero bueno, ahí lo importante es que te has librado. Ya está, ya has terminado. Se está, carajo. Pues me he librado, pues como el otro día no me libré. Pues lo que suele pasar. Que siempre tienes tú el culo a la bandera de Japón. La trasera del Ferrari, tío. Parece como si fuera una trasera del Lambo de los años 70, tío. Parece como la trasera del Espada. Del Lambo de Espada. Que había en los 70.
No sé, buah, qué mala suerte. Fíjate tú, el que se la ha comido el blanco se estaría cagando en las castas del tío, pero si ve la repetición ve que es que no es culpa suya. Mira qué gracioso, has cargado la repetición y todavía estaba en suspensión el aire del polvo del accidente. Qué curioso. Mira, quita 10 segundos o algo así de la repetición y cuando se ve la hierba se ve con el polvo levantado. ¿Qué quiere? ¿Echar una fotito para ponerla en el Steam y decir, me he librado? Claro. Ah, vale. Porque me he librado, más mal. ¿Me da tiempo de llamar a Nozora? Sí, yo también. Ya acabo de llegar a la ciudad. Voy a soltar la mierda. Muy cargado hasta arriba. Hasta luego, Luca. Qué putada. Hola. Bueno, pues yo creo que ya está. Vamos a echar un redenchón antes de irnos a comer. Bueno, queridos niños, muchas gracias por el follow. Hala, vamos a dejarlo. Agur. Hala, adiós. A ver, espera, a ver cuánto rating he ganado. Habré ganado rating, ¿no? Hoy sí he ganado ratings. Ganado 52 de ratings. Muy bien. Y de licencia también. Oh, perfecto. El Padilla este va rapidillo. Este es bueno. Y el Oviol. Ahí, hemos andado. Justo. Giovanni. Agur.